popular subreddit de fantasmas llamado RandomGhost47 publicó un video increíblemente espeluznante que ha servido de tema de debate sobre una captura inquietante hecha a plena luz del día. Quien publicó el video dice que paseaba alrededor de un asilo abandonado en Reino Unido cuando notó como algo extraño se asomaba por una ventana. Además, aseguró que las ventanas son demasiado altas para alcanzarlas, incluso si alguien estuviese dentro, ya que el lugar se encuentra totalmente abandonado y los pisos de abajo se han derrumbado por completo. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Oh my god, I need to go. I get that in Fredo. I'll just get that in Fredo. Tal como lo describe la publicación, una extraña entidad se puede ver asomándose por la ventana superior izquierda, antes de alejarse hacia el lado izquierdo, finalmente desapareciendo. La persona que subió el video como su amiga quedaron totalmente aterradas y no han podido explicar hasta la fecha qué demonios era eso. De YouTube llamado Haunted Side se dedica a realizar exploraciones e investigaciones a lugares donde las concentraciones de energía negativa son bastante fuertes. Patrick y Jason decidieron en 2019 visitar una casa en Nevada, donde una familia de 5 personas habían sido asesinadas. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran muy extrañas. Did somebody hurt you? Percent. I saw some movement down there. Okay, let me go turn on that bot. We need to turn that on because I feel like there's something down there. Era claro que alguien más estaba en esa casa, pero ni Patrick ni Jason pudieron averiguar si se trataba de una persona o algo más. La verdad del asesinato de esta familia sigue siendo hasta el día de hoy un misterio sin resolver. Paranormal Investigation es un canal de YouTube que se encarga de investigar todo tipo de casos paranormales. En 2019 publicaron unos videos bastante extraños donde comprobaban el comportamiento inusual de una muñeca que tenían. Atento. El siguiente video es la exploración urbana de un grupo de jóvenes que decidieron aventurarse al interior de un hospital abandonado. Es bastante común encontrar en este lugar todo tipo de cosas extrañas y esta ocasión no fue la excepción. Escucha con atención. No se sabe con exactitud qué provocó el ruido, pero también pudo ser el simple sonido de un ave. Recuerda que al final, tú decides. Número 1.
He creado un nuevo canal, Doctor Pánico. Corre a verlo después de terminar este video. Horror sin censura, no apto para sensibles. Link en la descripción. El usuario Harry McClary compartió una serie de videos asegurando estar siendo acosado por un fantasma. El sujeto se encontraba durmiendo en su habitación cuando su perro corrió al otro lado de la puerta. Entonces escuchó el juguete de su mascota siendo sujetado por alguien. Lo curioso es que él y su perro estaban solos. En otra ocasión, escuchó ruidos extraños provenientes de su sótano y cuando decidió bajar a investigar, lo que encontró no lo dejaría dormir por 15 noches. Esta vez fue su esposa quien le avisó de escuchar pisadas y otra clase de ruidos en el segundo piso de la casa. Estos eventos hasta el día de hoy siguen sin explicación concreta. Harry no sabe si se trata de un ente paranormal o un intruso que intenta gastarle bromas de mal gusto. ¿Qué harías en el lugar de Harry? ¿Alguna vez has vivido una experiencia como esta? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser óbice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido Bugbúho y que el miedo te acompañe. Adiós.